Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Tal y como lo dimos a conocer, el poder del régimen Ortega Murillo es como una avalancha que arrasa y quedó demostrado que los poderes del Estado están a su merced y los maneja como ficha de ajedrez a su gusto y antojo, tanto que Marvin Aguilar está ya fungiendo como presidente de la Corte Suprema de Justicia ante la ausencia de la presidenta de ese poder, Alba Luz Ramos, recién expulsada de su oficina y enviada a su casa. Aguilar es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, pero asume la presidencia en vista de que se desconoce el futuro de la magistrada Ramos. En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros, que mandata que todos los registros públicos pasen a la administración de la PGR, institución encargada de confiscar cientos de ONGs canceladas por el régimen. En sesión de hoy, los diputados primero aprobaron una reforma al artículo 165 de la Constitución, que deroga el numeral 4 del artículo 165, el cual daba al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de supervisar el funcionamiento administrativo de los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil. Y aunque los legisladores afirman que esto es prioridad del Estado para garantizar la seguridad jurídica, de los nicaragüenses, expertos en derecho creen que esta reforma le da mayor control al régimen en el tema de propiedades y sociedades y crea mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas. Centroamérica no resistiría otro huracán Mitch, asegura experto en meteorología, ahora que Pilar amenaza con vientos y lluvias similar a la de un huracán categoría 1 al acercarse a Nicaragua. La tormenta tropical Pilar, que afecta a varios países del Istmo, continuará generando lluvias sobre el territorio nicaragüense este martes 31 de octubre, según reporte del SINAPRED. Ante ello, el gobierno sandinista decretó ayer alerta amarilla para todo el país. Lo cierto es que la región centroamericana no está preparada para un huracán mortal como el Mitch, cuyo paso hace 25 años dejó una estela de muerte y desgracia, siendo así uno de los huracanes más devastadores en la historia moderna y dejó cerca de 10.000 muertos en Centroamérica. El experto en clima Agustín Moreira expresó a Darío Medios que ningún país del Istmo está en capacidad para otro Mitch. Haití reanuda vuelos a Nicaragua y asegura que la suspensión temporal fue por reorganización luego de que la noticia causara desesperación entre los pasajeros haitianos. Los vuelos chárter desde Haití a Nicaragua se reanudarán en los próximos días, afirmó Laurent Dumas, director de la Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití, a medios locales, quien aclaró que la suspensión corresponde a un impasse temporal por reorganización. Los vuelos se reanudaron luego del malestar que se produjo en los haitianos que abandonan masivamente su país en busca del sueño americano. El paso de haitianos por Nicaragua se ha convertido en un lucrativo negocio para el régimen sandinista, que ha propiciado el movimiento de millones de dólares, puesto que los vuelos desde Haití hacia Managua cuestan alrededor de entre 800 a 5 mil dólares y dejaron ganancias de hasta 6.3 millones de dólares. Autoridades orteguistas acusan por posesión de marihuana a líderes estudiantiles presas en la cárcel La Esperanza. La justicia en manos del régimen Ortega Murillo achacó un tercer delito en contra de las tres líderes universitarias detenidas en agosto tras el cierre y confiscación de la UCA. Ahora también la señalan de posesión de marihuana, además de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, según fuente anónima. El tercer delito fue notificado el viernes 27 de octubre y el juicio está programado para el martes 7 de noviembre. No es la primera vez que el régimen orteguista acusa a un preso político de posesión o tráfico de drogas. Y desde el estallido social en el 2018, la justicia orteguista echó mano de diferentes delitos para encarcelar y procesar judicialmente a centenares de reos de conciencia. El Banco Central de Nicaragua confirma que es Estados Unidos y no China, el principal inversor en Nicaragua, pero el régimen no deja de despotricar contra la nación norteamericana.
Después de casi 2 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, Daniel Ortega no ha conseguido atraer inversión extranjera directa a Nicaragua procedente del gigantesco asiático. Así lo confirma un informe del Banco Central que posiciona a Estados Unidos como el principal inversor en nuestro país. Con relación al origen de la inversión extranjera en el primer semestre del 2023, los flujos netos procedentes de Estados Unidos fueron de 178.7 millones de dólares, representando el 20.6% del total recibidos. Esos recursos se concentraron principalmente en los sectores de comercio, industria manufacturera, energía y servicios, detalla el informe del Banco Central. Luego le siguen en ese orden Panamá, España y Costa Rica. Condenan a 2 mujeres nicaragüenses que ofrecían a compatriotas boleto y trabajo en España con el fin de explotarlas laboralmente. El Tribunal Supremo de Andalucía ratificó este martes la sentencia condenatoria de 15 y 20 años de cárcel a 2 nicaragüenses que eran las cabecillas de una organización que se dedicaba a llevar a Sevilla a mujeres de Nicaragua para explotarlas laboralmente. Las imputadas asumían los costos del viaje, pero sin revelar el verdadero precio. Las víctimas entraban simulando un viaje en calidad de turistas y cuando estaban ya en España, les hacían ver a sus víctimas que habían contraído una elevada deuda por el desplazamiento de entre 3.500 y 7.000 euros, gastos que podían pagar laborando en los trabajos que les proporcionaban, tales como servicios domésticos y cuidado a personas mayores. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @DarioMedios. Estamos en Instagram como DarioMedios-Nick. Síguenos en Twitter como @DarioMedios.Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web dariomedios.com. Estuvo con ustedes Ciris Castillo y nos vemos en una nueva edición.